now yeah make all the demons quiet yeah we were built to thrive yeah i think that we've all had enough One keeps you up and now yeah make all the demons quiet yeah we were built to thrive yeah all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Fun keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. I think that we've all had enough. with the old plan. They know that we're Bienvenidos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es otra jornada de Fórmula 1 por Internet. Vos estás mirando en este momento Racing Team y la persona que te lo presenta es F1 Profesor. Mi nombre es Martín Campos, me conocen en redes sociales como F1 Profesor. Transmito desde la ciudad de La Plata, República Argentina, provincia de Buenos Aires, provincia enorme, grande y diversa, que acobijó a esta persona que está aquí y también al gran chueco. Juan Manuel Fangio. Así como hoy empezamos a hablar de Fórmula 1, en breve estaremos hablando de varios temas, estaremos hablando de lo que pasó en el Gran Premio de Canadá y toda la actualidad de la Fórmula 1. Y para hablar de la actualidad me acompaña el enorme, el, el creador de este canal, que es Ricardo Ponce. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Qué pasa, mi estimado Martincillo? ¿Cómo andan? Saludos. ¿Cómo están todos a nuestro invitado que ahorita lo vamos a estar presentando? También al famosísimo y galanazo del buen Andre Lyon, el azote de Venezuela, ya lo sabe usted. Eh, vamos a estar platicando largo y tendido en este podcast eh, Racing Team. También qué pasó con Yuri Bibbs, con el piloto reserva de la Academia de Red Bull. Le estaremos platicando al respecto, mi estimado profesor. Así es, así como hablamos de actualidad, también hablamos de toda la historia de la Fórmula 1 y en ese sentido tenemos a nuestro columnista especializado en todo en toda la historia. Él es casi un robot, es casi una máquina del saber. ¿Cómo andás, Andri Lyon? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, incluso también muy buenas noches para aquellas personas que nos ven en distintos horarios, distintas localidades, así como diferentes plataformas. Estamos en la plataforma Morada también vivo y al día siguiente salimos a través de Spotify. Un saludo para ti, profe, gracias por la bienvenida. Gracias, Richard, también por la bienvenida. Y por supuesto, darle la bienvenida a nuestro gran invitado, Luis Ramírez, que ya lo vamos a estar presentando, eh, un gran comentarista a través de lo que son las categorías de, de Linza, eh, Nazca México. Eh, también es redactor de lo que es motoresport.com en la, la región Latinoamérica. Ya lo vamos a estar presentando. Y por cierto, eh, por ahí vi que también es muy fan de Williams, que cosa que me agrada mucho también. <laughs> muy bien, muy bien. Eh, sí, por supuesto, le damos la bienvenida a Luis Ramírez, que es periodista mexicano. Como bien dijo Andri, es comentarista en Fox Sport y reportero en, Mo en Motorsport también. Eh, ¿Cómo andás, eh, Luis Ramírez? Darte una bienvenida, decirte que tenés siempre las puertas abiertas por aquí. Hola amigos de Racing Team, muy bien, gracias. Me da gusto saber que hay más aficionados de Williams, que no somos una raza tan <laughs> rara, aunque pareciera que sí. Muchas veces, de hecho, me, me atacan en redes cuando digo algo de checo y me dicen, es que eso no apoyas al mexicano. No, de corazón, de hecho, yo apoyo a Williams. <laughs> vamos con ellos. Muy bien, muy, muy amable, muchas gracias. Es, es muy lindo, se, puede, se pueden opinar de varias cosas al mismo tiempo. Hay gente que no lo comprende. Uno puede tener, por ejemplo, un Lotus como este atrás y yo ser Ferrarista, pero ¿quién podría negar que esto es un auto hermoso de la Fórmula 1, Luis? No, nadie puede negar. Uno de los aparte diseños más hermosos de toda la historia, ¿no? De la Fórmula 1, del deporte motor. Exacto, Exacto. Espectacular. Oye, por cierto, eh, mi amado Luis, eh, profe Andrí. Eh, bueno, gracias a las personas que nos están observando en la plataforma Morada, también en Racing Team México y obviamente acá en YouTube. Que por cierto, ahorita lo que comenta Luis es que no, no apoya a Checo y cuestiones de esas, ¿no? Que, que ya sabes, siempre a mí también me han comentado mucho, Luis, no te preocupes. Pero ya por fin Checo, ¿no? En la entrevista que tuvo hace ratito eh, Chacho y, y Diego Mejía, que les mandamos un, un fuerte abrazo, o pues ya por fin Checo ya argumentó, ¿no? Ya déjense de conspiraciones, no hay nada ya de viva voz el piloto mexicano ya nos dijo, ya denle vuelta a la página, no hay nada, si no, no hubiera firmado dos años, o sea, créanme que si yo supiera que me están metiendo el pie, pues, no tiene sentido firmar por dos años, pero ahora sí, y yo lo he comentado a mi hermano Luis, bueno, ya no lo platicó Checo, ya si ni a Checo le creemos, pues bueno, pues ya lo que sigue, ¿no? La verdad es que sí, eh, a veces eh, temo decirlo, y seguramente ahorita muchos mexicanos te van a atacar, es el mexicano le gustan las conspiraciones, somos un poco de ese tema sí, y hay, eh, hay que mencionarlos a lo que a Checo le ha pasado en ocasiones sí parecía una tendencia marcada a la mala suerte sobre Sergio Pérez en las paradas de cinco segundos las órdenes de equipo pero también es parte del deporte motor te claro, puede fallar sí. un fierro eh, al final el que falle una caja de cambios como se dio en Canadá yo lo ponía ayer en Twitter y me tiraban también es que le echas más leña al fuego no a ver es un poco de humor no claro, claro, que suponían que iba a llegar como uno supone cuando repara su coche que posiblemente va a durar otros 30 mil kilómetros, claro, claro 10 mil, 5 mil, pero ya son cosas mecánicas que a veces pues ni tú ni yo, ni el señor padre tiene control claro, no, y aparte a ver, el buen Andri y, y el profe están en el cono sur Luis, tú y yo estamos acá en México no me dejarás mentir en nuestro país, en México cre crecimos bajo un un eh, vaya, un imperio llamado Televisa, ¿sí? Durante mucho tiempo en nuestra infancia. Luis, nos retacaban novelas por todos lados, ¿sí? ¿Sí? Me digas. Nos retacaban novelas por todos lados, que María del Barrio, Ajá. que Rosa Salvaje, que todavía me acuerdo, que Mundo de Juguete, y eso es lo que comenta Luis, bueno, o si sea, el mexicano de repente se crea esas novelas, ¿no? Se crea esas Ajá. historias, que, pues bueno, pero ya, ya lo Checo lo comentó, dijo ya, lo que viene, ya no hay conspiraciones, no hay nada. Eh, a ver, a Red Bull le conviene que los dos estemos peleando arriba, obvias razones, y pues no hay conspirancia alguna, ¿no? También comentó lo de la caja de velocidad, perfecto, eh, lo que dice, bueno, ellos creían que se iba a aguantar hasta el final, no aguantó, ¿Eh? y pues ya, son fierros, no hay palabra de honor. Así eh. es. <laughs> son cosas, ustedes dicen que eh, hay toda una tradición de generar como historias y, y abrazarse a, a determinadas historias para, para, para generar diversión o, o también eh, eso genera como un malestar y un creerse que todo el mundo está en contra suya? Te voy a hacer, y si me permite decirlo, cre creo que como mexicano, y esto lo digo en la cultura general, no, ¿Sí? no, 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 mm -hmm. no como, como aficionados al deporte motor, a veces pensamos que el mundo está en contra nuestra, es un sentimiento Ajá. y un pensamiento que se ha ido acabando ¿eh? gracias, hemos ido progresando en ese sentimiento, pero a veces pareciera que estaban en contra nuestra, y lo, no solo hablamos el deporte motor, ¿eh? me voy a referir a algo más básico que en ocasiones sé que no nos gusta hablar a la gente que ama el deporte motor que es el fútbol, pasa mucho que cada cuatro años en la Copa del Mundo el arbitraje contra México, ETC y es el todos ah, contra bien. pero creo que es el ejemplo más común para que todos nos entiendan, ¿no? Y desde ahí partimos, que hemos tenido ese problema mentalmente de que todos vienen contra nosotros y pareciera que lo queremos tratar ante un Sergio Pérez, que él está, lo muy bueno es que ya está muy enfocado en lo que está haciendo, lo que tiene que hacer y cómo es su relación con Red Bull. Claro. Y que alguien me decía, pero es que soy un piloto uno. Vamos a suponer que sí lo hay, que es Max. Pero señores, pues viene de que no es que es un piloto uno, es que es el piloto de casa. Lleva ahí años, como Checo lo era, de Racing Point. Correcto. y como creo que lo sigue siendo eh, porque la relación que tiene Sebastian Vettel y Lance Stroll, por mucho que sea el equipo del hijo, no sigue siendo tan cercana como lo fue con Checo y por eso tuvieron los resultados que tuvieron, porque aunque no era el piloto uno designado, pues era el piloto de casa, es como tú, como todos nosotros tenemos un primo con el que lo llamamos mejor y hacemos más fiesta, convivimos más, sí, la claro. más, y tenemos otro que es de la familia que no es que le hagamos el feo, pero no es la misma confianza con el que nos llevamos bien todo el resto, Correcto. Sí, tal cual, tal cual, pero mira, qué bueno que ya, ya lo dejó, ya lo dejó claro Checo. Ya este tema de, de las conspiraciones, pues ya, ya, ya quedó ahí, ¿no? Este, pero yo creo que lo de la, la, la situación de, de su actuación, y ya lo hemos platicado en el fin de semana. Yo creo que fue la culminación de un fin de semana malo para Checo. ¿Sí? O sea, fue la culminación. Yo creo que él mismo es consciente de que no anduvo todo el fin de semana, el error en clasificación que lo admite, que fue un error de él, y obviamente ya con el abandono en la carrera dentro de lo malo, pues bueno, hay que rescatar que tenemos, o que sigue estando en el segundo lugar del campeonato. Eso sí, se le acerca Leclerc, se le acerca también Russell, se le acerca un poco, ¿no? Lo que comentabas, Luis, de que Verstappen es el piloto... De casa, efectivamente. Pues bueno, Red Bull nos está tentando mucho el corazón. Digo, hace unas cuantas horas se dio la noticia de que Yuri Vips queda relegado momentáneamente hasta no ver las, eh, las investigaciones, no sé, realizar las investigaciones por comentarios de estos que nos tienen censurado, decirlo en YouTube. Por eso no lo hicimos, pero ya, ya entienda usted qué tipo de comentarios hizo. Lo que comentó un piloto hace tanto, a ver, sácame, fue. Se fue Kyle Larson en la Correcto. NASCAR. En la NASCAR fue en el 2020. Ah, hagan cuenta. Fue en el 2020, ¿Ah? sí, sí. Este, que en ese momento lo suspendieron totalmente de lo que restaba en la temporada de NASCAR y también su equipo, que en aquel entonces era Ganassi que tenía la publicidad de, de, de los circulitos, que un carro que me gustaba mucho. Y bueno, fue suspendido en aquella oportunidad. Y él regresa, es al año siguiente, en la NASCAR, eh, bueno, recordemos que la NASCAR son más o menos unas 30 eh, carreras aproximadamente, más de 30, y solamente compitió de las cinco primeras. Y al año siguiente, él regresa a la NASCAR con la mano de Hendrick Motorsport y bueno, allí sale campeón. Pero debido a ese comentario, fue que lo suspendieron totalmente el equipo, lo, lo retiraron, y por supuesto también de la NASCAR. Correcto. Pues vamos a ver en qué momento... Eh, y todo por esas ondas de los videojuegos en, en la plataforma morada y que, a ver, de un momento a otro, profe, te cambia la vida. Sí. Es que es, hay cosas que, a ver, eh, los derechos de las personas deben respetarse y hay comentarios que son... Eh, ya no son aceptadas en ciertas épocas y ya, ya no se puede hacer la vista gorda ni... ni es difícil hablar en redes sobre estos temas porque ante una utilización por ejemplo vos decías recién ustedes ya sabrán de qué estamos hablando por ahí ya te voltean el, el mismísimo link eh, o el mismísimo en vivo por mencionar el entrecomillado lo que dijo la otra persona entonces pues es que hacer mención es difícil ya ni siquiera profe es el mencionar lo que dijo no YouTube no tiene censurada la palabra que comienza con r Sí, uh -huh. no la podemos decir, o sea, ya ni siquiera es lo que comentó, que de hecho ya está mal, pero pues bueno Cisco, sí es, es difícil el, el, el comentarlo pero, pues bueno, vamos a meternos a lo que fue el gran premio, profesor Ahora, si, si me dejas decir algo rápido de ese dale, nombre, dale, adelante Luis dale. Sí, yo, yo soy también jugador de ese juego y he de decirte <laughs> que a veces te saca lo peor, eh, porque no, sí, si yo no entiendo. Chulo, lo entiendo yo, yo, yo no sé cuántos jueguen ese videojuego, de, de, de ese shooter que se hizo muy famoso en la pandemia, eh, y de hecho él estaba jugando con Liam Lawson, eh, eh, pero uno sa saca lo peor de uno porque de verdad te pierdes, ¿eh? y mira claro. que yo no soy tan fan de los videojuegos, pero te pierdes en algún momento y comienzas a pensar, vamos, tu mente se te va, se, se, se mete en el videojuego y te olvidas de lo que hay alrededor, y a mí me pasó que en ocasiones yo vivo en una serie de departamentos que empezaba a gritar como loco y un vecino me dijo, oye, bájale, no era el único porque aparte como todos los vecinos estaban nos juntamos a a jugar en la pandemia, pero sacan lo peor de ti a veces, eh. De verdad que sí pueden sacar muchas cosas malas porque te desconectas brutalmente. Claro. Y que pase entre uno de nosotros, no estoy diciendo que esté bien, pero no tendría no, mayores repercusiones. Que pase con un protegido de Red Bull, de una marca que tiene un equipo sí. de Fórmula 1 y además creo que también un piloto que ya estaba bajo observación dentro de Red Bull porque los resultados no habían sido los que esperaban este año. Pues bueno, le puso todo lo que llevamos en México, fue llenando el vasito hasta que se derramó. Se derramó. Es que si estas cosas sucedieran en una institución educativa, uno tendría que actuar como adulto que está por encima de esa persona. Yo hablo acá desde mi rol de profesor, ¿verdad? Entonces, uno tendría que acercarse y decir, usted que acaba de cometer este error o acaba de decir esto con una convicción, pero que ya no se puede hacer más, usted tiene que reparar este error. Tiene que hacer un pedido de disculpas, tiene que hacer un... Una declaración, etcétera. Ya cuando hay una relación comercial de por medio, recién que hablábamos de las teorías de las cooperaciones, a veces se aprovechan estas situaciones para decir, ah, no, no vamos a aceptar que esta persona siga bajo nuestra égida y nuestra, eh, eh, nuestra relación comercial, y a veces se aprovechan estas situaciones para darle despacho, ¿no? Para sacárselos de encima. Sí, sí, llega a pasar. Sí, son, son cosas que suceden, ¿no? Ve lo que pasó también con Sebastián Betel, el casco que sacó. Y pues ya el gobierno de Canadá se la regresó también. qué bueno, son auténticos, como dije, es el buen Martín Quilombos que pasan en la Fórmula 1. No, se dice en mi país, yo acá en vivo no lo digo. <laughs> Correcto. No, no, bueno, así, así, se, así se maneja. Pero bueno, profe, vamos a meternos al Gran Premio de, de, de Canadá. Una carrera interesante, ¿no? ¿Qué ha pasado en Canadá? Me desconozco. Yo pensé pasa? que iba a ganar Ferrari. Y pues, pasaron una serie de sucesos, acontecimientos. Eh, venía todo bastante bien. Eh, Ferrari aparecía con una serie de alerones nuevos. Ahí había un alerón diferente para Leclerc, que pudo hacer una remontada impresionante. Y Sainz, que estuvo horas atrás del auto Red Bull y el DRS no le alcanzaba, Richard. No, no le alcanzaba. Según lo que comentaba Christian Horner. Que bueno, aquí tenemos al especialista en Motorsport que nos trae todas las noticias del día. Según Christian Corner, por lo que ganó Max Verstappen fue por la, la tracción al momento de que salía de esa orilla de la 10, es cuando le ganaba la velocidad a, a Carlos Sainz. Pero yo te pregunto, Luis, a ver, y yo lo comentaba cuando hicimos el post: lo de Carlos Sainz ya es un. Fíjate bien, y sí, si es cierto, no me acuerdo dónde lo observé, que decía. Podio de Carlos Sainz en McLaren, un, era lo máximo. Podio de Carlos Sainz en Ferrari, ya sabe a poco, un segundo lugar, ¿no? Porque ya esperamos sí. que Carlos dé el do de pecho. Híjole, me parece, Luis, no sé qué opinas, que esta era la carrera de Sainz. Digo, independiente, oh, ojo, está un fulano llamado Max Verstappen, que es una bestia, digo, y lo digo con todo <laughs> respeto al volante. Claro. Pero no tienes a Checo peleando, no tienes a Leclerc peleando. Este era el momento de Sainz de decir, vamos a darle todo. Y es que en ningún momento, creo yo, y lo que vimos en la carrera, o recuérdenme ustedes si sucedió, en qué momento Sainz le arrimó el auto así al grado de decir, se lo voy a aventar en esta parte. Sí, era la carrera de Sainz. Creo que también hemos esperado mucho más del de español. Este segundo año, después de cómo hizo uh -huh. en 2021, le complicó la vida a un Charles Leclerc que creo que nadie lo esperaba todos llegaba cuando llegaba Sainz decían bueno va a ser el número dos eh, obviamente Leclerc es el hijo pródigo y llegó metiendo caña no dando duro ahí un Carlos Sainz y poniendo muchos aprietos <laughs> a un Charles Leclerc en momentos que, que el coche vamos a decir lo que estaba en igualdad de circunstancias porque era igual de malo para los dos si sí. no es que fuera bueno entonces el talento es lo que pesaba más sobre la máquina eh, pero ganar ganar conseguir esa primera victoria en Fórmula 1, en ocasiones puede ser más que talento, según creo, y a veces puede ser más un tema mental, poder romper esa barra de cómo demostrarte a ti que eres mejor que el resto, ¿no? Cómo ganarle una bestia como Max Verstappen, que ya lo estás diciendo, y quitarle a un hombre que fue campeón del mundo ante uno de los mejores pilotos de la historia, como es Lewis Hamilton, y derrotarlo. Entonces, a veces siento que esa barra mental puede también complicarla a Carlos Sainz, como lo hizo con otros pilotos como le pasó a Checo en algunas ocasiones, eh, tan solo hay que recordar Malasia en, el, en su segundo año con Sauber cuando estuvo cerca de ganar contra un Fernando Alonso, sí. que cometió un error, se fue de largo, muchos ahí también pusieron la teoría de la conspiración de que le ordenaron que se saliera para... Es que Sauber, correcto, correcto. Exacto, correcto. pero no, fue un error que cometió y a veces el tema mental puede ser tan grande que cuando lo rompes ya te quitas una barrera. Si nos ponemos a pensar cuántos años lleva sin ganar Carlos Sainz una competencia. Desde las categorías junior, y, y no es que pierdas el, el estilo de, de pelear por ganar, es que en cierta forma te puedes olvidar de cómo es el sabor y cómo tratar de conseguirlo mentalmente. Pienso yo al menos eso, porque ya demostró incluso que puede pelearle a Checo y le puede ganar, que también le puede ganar a Leclerc, que no necesitan que abandone, él puede estar ahí, pero le falta ah, ese, ese twist para poder ya conseguirlo. Como decimos no, acá, como, como de Patrón, te faltan 50 centavos para llegar al peso. Haz <laughs> <laughs> de copas, haz de copas y mensaje patrón. <laughs> yo pensaba, Dale. en relación a lo que dice Luis, para pasarle la palabra a Andri, yo pensaba en esta sensación de Norris, de aquella carrera donde él no pudo terminar de ganar, y eso fue como que se le vino un peso encima. Yo creo que ahí Max Verstappen ya se sacó una serie de pesos. Ya es múltiple ganador de carrera, ya es campeón, ya el año pasado compitió todo el año por un campeonato, sabe lo que es tener esa mochila y de vez en cuando cuándo cargársela y cuándo sacársela. Creo, Andri, que Carlito Sainz e incluso Leclerc todavía les falta esa experiencia de haber competido por un campeonato. Es el primer año que lo hacen. Están debutando, están en su año de debut. Claro, este, por primera vez ya tienen un coche competitivo, a, a diferencia de los otros años que trabajaban de cierta forma en, en equipo, cuando en, en ciertas carreras uno se dejaba pasar por el otro, que para lo comandaba, y ahora están luchando seriamente por victorias. Eh, a, a lo que respecta a Sai, a mí me dejó buenas sensaciones en, en esta carrera, porque pudo plantarle en la cara a un más verstape que, bueno, para mí. El Red Bull es un autazo en este momento mayor que Ferrari para mí, y bueno, un pilotazo como más Verstappen que está en otro nivel. Eh, me dejó esas buenas sensaciones sí. que estuviera detrás de él, le plantara allí ciertas luchas, pero, pero bueno, eh, o sea, tomando en cuenta el contexto que vienes de unas carreras que ha tenido eh, mala suerte en cuanto a los abandonos, errores propios, eh, una serie de circunstancias de que le permita a Carlos Ay otra vez reencontrarse con esa confianza esa, esa mentalidad como, como decía Luis, y bueno a ver qué depara ya por el resto de la temporada, a ver si consigue esa victoria tan, tan esperada por parte de él Exactamente, y mientras se sigue sumando la gente, por el momento tenemos unos tímidos, 431 personas que nos están siguiendo y todavía más tímidos, 113 likes, mientras me van resolviendo esa situación y esa ecuación entre likes y visualizadores. No cuadra, no cuadra. No, pero sin embargo, sabéis quién está en el, en el chat? Richard, está el buen Johnny, que el ah. fin de semana tuvo un gran fin de semana producto del. Eh, podio de, de Mercedes y sobre todo de Louis Hamilton. ¿Cómo ves, Richard, a la situación? Si querés, ya vamos pasando hacia Mercedes-Benz, el equipo plateado que ha tenido este desempeño. Uh, yo soy de la idea de que a Mercedes hay que, hay que verlo. ¿Qué tanto ha sido su progreso cuando los cuatro adelante estén peleando? Cuando esté en condiciones Red Bull, cuando esté en condiciones. Ferrari, que no sé que no haya abandonado Checo, que no haya abandonado Leclerc, o que no venga peleando de atrás. Creo que, que el equipo ha mejorado, que por cierto, ya salieron también las situaciones de que le están pasando información a Toto Wolf, sí, que un asistente de él ahora trabaja en la FIA y con un puesto ahí bastante considerable, que ya le pasaron información. A ver, Luis, esta es la Fórmula 1, ¿no? ¿Qué recordás el sábado que nos sea Hamilton, no? Así le metan, te, así hagan el batimóvil, este W13 no va a ir para ningún lado. Así le metan 10 ruedas aquí, así le pongan 10.000 alerones, no va a ir para ningún lado. Y el domingo le cambió el discurso, el domingo ya era de que, ah, caray, vamos por buen camino, va por buen camino, bendita Fórmula 1. Sí, como cambian mis Luis, ahora Mercedes, pues podrá ser el auto lento si ustedes quieren. Podrá Ajá. ser que el auto no anda, pero en fiabilidad es una máquina ese carro, ¿eh? No falla el Mercedes. Y a eso sí, aleguenle. Es justo la fiabilidad que no tiene ni Red Bull ni Ferrari, ojo, y está. Y eso lo demuestra George Russell más que Lewis Hamilton. George Russell es el claro ejemplo de lo fiable que puede ser ese W 13 una vez. Y es ahí cuando toman relevancia las palabras de todo Wolf, ¿no? Cuando dice una vez que encontremos eh, la llave mágica para poder ya tener la configuración que queremos de este coche, puede tener un gran potencial. Y yo creo que más que gran potencial puede incluso convertirse en el rival a vencer si es que quitan ese problema del porpoising, porque ya tiene la velocidad, es un coche consistente, la unidad de potencia Mercedes. Sabemos que aunque el año pasado fue llevado a otro extremo, otra vez está recuperando un poco el nivel que tenía al inicio de la era híbrida, demostrando siempre esa confiabilidad que le daba no solo a ellos, sino a los equipos clientes, Pero va a ser un gran rival. Al final Mercedes lo que quiere es ganar y es entendible. Hay una marca eh, detrás de ellos que ha en ocasiones querido salirse ya de la categoría que ha puesto ahí temas económicos, que obviamente al ser una empresa automotriz, pues lo que quiere es ganar dinero y ahorita el mercado se mueve hacia otros lados que no es el deporte motor. Sí. Ellos sí. obviamente quieren ver resultados inmediatos y Wall sabe que su cabeza y que la del futuro del equipo pues depende de esto. Y hace presión por donde puede, ¿no? La parte política que además en este momento a la Fórmula 1 le funciona tener a un fabricante alemán dentro de los que no tiene, porque ves otras categorías que comienzan a traer más marcas y por mucho que hay equipos privados con gran renombre en la Fórmula 1, tener a los fabricantes de autos siempre, siempre es bien visto y te da un plus. Exactamente. La fábrica alemana tiene mucho peso, Andri, y dentro... De esta dinámica donde decíamos, bueno, hay, hay escuderías que están teniendo muchos puntos, por ejemplo, Red Bull, que se recuperó de la fiabilidad. Ferrari, que en su momento tuvo la velocidad, pero ahora parece no tener la fiabilidad, parece ir en un camino inverso. Eh, en Mercedes parecen estar los pilotos, eh, parece faltar la velocidad. Y dentro de esta dinámica de pilotos, eh, viene muy bien Russell, André. Viene como eh, señor consistencia, le vienen diciendo. Sí, claro que sí, Martín, como lo llaman las redes sociales, Mr. Consistency. Eh, bueno, muy bien lo dijiste. Esta vez se invirtieron los caminos entre Red Bull y Ferrari, que al principio Red Bull eh, estaba con el tema de la fiabilidad, ahora Ferrari es que está con esto. En cuanto a Mercedes, este, siempre es el conjunto de que siempre hablamos de que eh, están los pilotos, está el auto. Eh, el equipo, pero eh, el auto es el, es el que le sigue faltando esta vez a Mercedes para que contemple allí sería muy bonito verlos más adelante ya y por luchar por victoria porque yo soy de los que me gusta me gustaría ver una variedad de, de ganadores que, que por lo menos en el año hemos tenido a tres y de las escuderías que están, que están en punta este... Eh, sí, me hace falta como un tercer, un tercer equipo que luche por, por esas victorias, eh, vamos a ver cómo le va en Silverstone, que Silverstone es una, una carrera de casa que Mercedes por lo regular siempre tienen estas actualizaciones muy fuertes en cuanto a los paquetes y todo esto, eh, se viene... Eh, se viene una bonita carrera para Silvestro, esto, que, que bueno, tiene sí, sus dos pilotos allí peleando en zona de nadie, como, como decimos, porque está muy lejos de la punta y muy lejos de, de lo que son del resto. Exactamente, y decíamos de Mr. Consistency tiene todos terceros, cuartos y quintos uh -huh. puestos, no tiene ningún eh, abandono. La verdad, que viene haciendo una tarea impresionante, Richard. Perdón, perdón, me, me, me quité el, el, el regreso, perdón, te <laughs> escuché, profe. No, eh, no, que veníamos hablando de Mr. Consistencia, veníamos ¿Sí? hablando de que tiene todos terceros, cuartos, quintos puestos. Yo justo te pasé la palabra, pero estaba mirando el gráfico. Sí, eh, sí, sí, te, no, tiré, no. te tiré el piedrazo. Eh, bueno. Veníamos hablando de la, de la buena. el buen presente que tiene ah, Russell. Hombre, de, Aquel lo de, lo Russell lo que lo, lo conocimos verdad. cuando le prestaron el auto en una carrera, y hay menuda conspiración si las hubo, que. Eh, cuando parecía que se iba a hacer acreedor de los 25 puntos con un auto prestado en el cual no entraba porque la altura era eh, eh, mucho más eh, eh, mucho mayor que la de Hamilton el casco, los hombros se le salían del habitáculo y él haciendo un eh, desempeño increíble, los llaman varias veces a los boxes, las ruedas le dicen che tenés un pinchazo si hubo una novela fue la de ese día Richard, pero ahora parece que el piloto está Saquir 2020, si no me equivoco, fue esa, esa carrera cuando estuvo en el lugar de, de, de Hamilton, cuando ya estaba malo de lo del bicho que estaba ahí con el virus. Eh, sí, en ese momento, y ahora ya lo dice Nico Rosberg, ¿no? A Hamilton no le agrada que esté Russell en el equipo. Bueno, ya sabes, también ahí Rosberg metiéndole y Metiendo poniendo ella. sal en la herida, correcto. No, ha, ha estado manejando muy bien, ¿eh? Muy, muy bien, en un auto que la verdad es muy indócil el manejarlo eh, rebota demasiado, y mira Luis pero la gente de Fórmula 1 es terca ¿sí? la gente de Fórmula 1 no observan los canales de YouTube, solamente observan sus cosillas ahí aquí claramente en diciembre, ¿eh? mi estimado Luis el ingeniero Enrique Scalabroni les dijo esos autos van a rebotar mucho ¿sí? y no hicieron caso aquí se los dijo pero la Fórmula 1 prefiere andar retuiteando a Pedro gaseoso ¿sí? que información Sí, qué información que vale, ¿no? Como dijera eh, Lolita Ayala. Entonces, bueno, aquí nos dijo el ingeniero Scalabroni. De hecho, también el Inge nos platicaba a pregunta de su servidor. Oiga, Inge, y a ver, esos pontones, no pontones que tiene el W13, ¿es el camino a seguir? No. ¿Y por qué no los cambian o por qué no van hacia la versión... Eh, Antigua lo que presentaron en España en los test. ¿Testarudos? ¿No quieren? Es, <laughs> es demostrarle al mundo que se equivocaron y no lo va a hacer Mercedes. Sí, ya sabes que las cátedras con el ingeniero Scalabroni son masterclass. Aquí podemos sí. estar durando, una vez duramos hablando con él, profe, ¿cuánto? Cuatro horas. Cuatro casi? horas. Tres fueron filmadas, una nos quedamos <laughs> hablando sobre cosas que no se podían decir. Nos quedamos una hora, se hizo de noche atrás de, del ingeniero en, en Italia. Sí, sí, sí. Entonces, espero, esperemos que vayan solucionando esta situación del rebote, ¿no, Luis? Pues es un tema que va a ser complicado y vamos a ver toda la temporada. No, no se va a solucionar de la noche a la mañana, por más que la FIA quiera poner estas directivas técnicas que ya armaron toda una polémica alrededor. Eh, pero va a ser un... Va, aquí justamente es la parte interesante, ¿no? Eh, Fórmula 1 realizó una cantidad de simulaciones que presumió con Amazon que usó inteligencia artificial, que estuvo trabajando horas y horas y horas, y ellos decían que todo iba a ser perfecto. Y fuera de las primeras tres carreras, lo que estamos viendo es que, pues sí tenemos a más equipos peleando, ya tenemos con Ferrari peleando, pero detrás de ellos, la misma historia, ¿eh? Se escapan dos y se acabó otra vez 10 sí. segundos, 15 segundos, 20 segundos. Eh, tal vez porque hemos tenido batallas muy emocionantes al frente e incluso también en la parte media, nadie se está quejando de que otra vez es la misma tónica de toda la historia de la Fórmula 1 porque también ah, eso hay que decirlo la misma Sí, ha pasado de siempre uno se, uno se escapa y el otro se acerca en el ritmo y el resto se queda rezagado hasta que tengamos otro cambio de reglas que puede ser en cuatro años cuando lleguen los nuevos <laughs> motores pero entonces, Ajá. todas las simulaciones toda la tecnología, toda la inteligencia artificial ¿en qué terminó? Fue solo un discurso, fue decirlo, porque además todos sabíamos que esto iba a pasar, no es, que, no es que no se viera en la historia, ya lo sabíamos, sí. para qué engañarnos. Correcto. Claro, sí. hay, hay cosas que son eh, conspiraciones y hay cosas que son tradiciones, Andri. Vos si habrás visto carreras donde el primero le sacaba una vuelta al tercero y eso sucedía así siempre. Y si el tercero no te logra eh, copiar, Andri, la, la tecnología que vos tenés, ¿qué hace? Te la denuncia. Sí, exactamente. Eh, como decía Luis, hay eh, cosas que han pasado eh, eh, desde el de genero que le ha sacado grandes diferencias de los que venía atrás. Yo me acuerdo en estos días que estaba viendo, bueno, en estos días no, no, no hace mucho, que estaba viendo un gran premio de Brasil, la que gana Cena, que eh, fue en el 92, 93, por allí, y. Me, me llamó la atención de, de la ventaja que le sacaba del, del, del tercero, que era como 40, o ya casi una vuelta, 40 segundos, ya 50 segundos, eh, sí. es una cosa que ha pasado desde siempre, y bueno, eh, seguirá pasando, porque hay equipos de que tienen mejores eh, eh, como decir, vista, lo que son las reglamentaciones, el, el compuesto de motor, el chasis, es un conjunto de todo que, que bueno, siempre va a estar sacando ventaja allí. Eh, sí. Aquí te saludo Luis, muchas felicidades por esas narraciones increíbles en el WEC, que estabas allí junto con David Sánchez Olmos en esas narraciones pasadas del, del, de las 24 horas. Sí, sí, este año nos toca eh, para México porque somos mercados diferentes ahora, eh, con la separación esta de Fox Sports a nivel latinoamericano, eh, llevamos narraciones especiales aquí para México del WEC. Va, va, Exacto. Hablando, hablando de distancias ganadas en carrera y hablando de, de predominios de un equipo y también de conspiraciones, recuerdo dos, Andri, que vos me, vas a, vos me vas a decir hasta qué había comido cena ese día seguramente. Recuerdo una carrera que gana cena en Brasil, que él se termina eh, teniendo una serie de espasmos musculares en los hombros y en el cuello, que se baja y pide que por favor nadie lo toque. Eh, él venía con una distancia tal que pudo terminar en esas condiciones la carrera. Y esa fue una condición física que le permitió, eh, eh, a partir de la distancia que había ganado, tener un, un rendimiento peor y terminar ganando de todas formas. Pero también recuerdo una donde Schumacher, eh, en Benetton, había hecho, creo que fue en Barcelona, se le traba la caja en quinta velocidad y termina haciendo como las últimas 10 vueltas solamente en quinta. De ahí también derivó... La conspiración de que ese auto, Andri, tenía una, un control de tracción bastante severo, porque agarraba en quinta las curvas altas, las curvas de baja, las, agarraba y hacía todo. Frenaba a comprar cigarrillos en el box y salía en quinta. Sí, eso fue la. Me imagino a lo que te refieres el famoso Benetton del 94, que, que fue muy polémico en, en aquel entonces, que, que, bueno, había muchas. Eh, eh, dudas sobre, sobre eso en la carrera Exacto. de escena yo creo que es la que dice fue en el puede ser 92 porque recuerdo que en aquellos años él ganó dos carreras en brasil que una debe ser la que tú dices la otra sí. es cuando gana eh, la carrera eh, se va a festejar con todo el público eh, que se lanza al, a, a la pista y él está dentro de un Sexticar y no Exacto. sé si sería la, la misma Exacto. que que lo saludó a Fangio en el podio. Cuando le da el trofeo a Fangio, ¿no? Exactamente. Cuando Fangio va ah, al podio. Pues. Ahí me mataste. Ahí, no sé si es la misma del, de esa, pero recuerdo que es la que no puede levantar eh, porque se le caen los hombros. El padre lo abrazaba y le decía: No me toques los hombros, te lo pido por favor. Así que eso, son habituales esas distancias. Es más, son necesarias también a veces esas distancias porque así entonces el segundo y el tercer equipo dicen. O me voy a copiar eso, o voy a imitar eso, o tengo que inventar algo como aquel sí. auto de escalabrón y de, de cuatro ruedas en distribución de diamante. Que vos decís, me faltan 150 caballos y la Fórmula 1 me permitía hacer cosas como esas. Lamentablemente, en la actualidad, cuando un equipo se escapa, con las restricciones, los congelamientos de motor y todas esas cosas que solemos decir acá, Luis, eh, es como que si se escapó a principio de año ya no lo alcanza nadie más. Es más, podríamos decir, Luis, que el, el año de Mercedes-Benz. Medio como que ya está pensando eh, a ver si logra enderezar el auto para el año que viene, ¿no? Sí, tiene, o sea, ellos yo creo que ya lo están viendo como me quedan otras 16 carreras, perdón, ya en este momento menos, eh, casi dos carreras para probar, tener muchos tests de setenta y tantas vueltas cada uno de ellos, tremendo, y poder recolectar sí. toda la información que yo pueda, porque recuperar la diferencia que en este momento tiene Red Bull y Ferrari sobre ellos, eh, no es imposible matemáticamente hablando. Pero ya viendo en cómo están los equipos, tendrías claro. que tener cinco abandonos de Max Verstappen, seis abandonos de Checo Pérez y una cantidad similar no. de Leclerc y de Carlos Sainz, y todos al mismo tiempo, eh, y esperar que además Hamilton gane, que nadie se les claro. interesa. Que Qatar gane el Mundial de Fútbol. No, es no, que no. Claro, no. Tío, que México lo gane, eh. Sí, eso, <laughs> sí. Que no, México no. lo gane, efectivamente, correcto. Pero si piensas también. Cuánto puede avanzar un equipo ya con un reglamento con el cual naciste mal, considerando es el límite serio. presupuestario, el tema de las piezas. Creo que en la primera vista de cuánto puede tardar un equipo en avanzarlo empezamos a ver eh, justamente con la última reglamentación, no con los motores híbridos. Ferrari tardó casi tres años en poder ponerse un poco a la par de Mercedes y un cuarto ya en estar ahí al tú por tú hasta que llegó la directiva técnica del motor. Y todo se fue para atrás. Y ahí Red Bull tardó seis años en poder ponerse un poco a la par y siete en volverse contendiente. Yo creo que aunque Mercedes desarrolle su coche este año, todavía a principios del otro va a haber una pequeña ventaja a favor de Red Bull y, de, y de, también de la gente de Ferrari. ¿Cuál es la diferencia que tiene Mercedes? La gran cantidad de asociaciones tecnológicas. Y también la capacidad de reacción. ¿eh? Tiene ingenieros claro. que saben reaccionar rápidamente. Algunos se los ha llevado justamente Ferrari, otros Red Bull en su momento, porque saben reaccionar muy bien. Entonces, creo que ahí puede ser el punto para que ese proceso de tres años se reduzca a solo uno y algunos meses. Exacto, y, y hace un ratito, Richard, vos mencionabas un, una participante del equipo Mercedes que va a desempeñarse en un puesto importante. Estaba buscando el dato, es Sheila Rao. Sí. Binotto ya estaba preocupado hace 15 días cuando ese nombramiento iba a suceder. Y vos sabés, y con, con Luis lo podemos at atestiguar: Andri, tenemos pilas de datos acerca de esto es como un juego de tronos. Así como cuando eh, toma, eh, toma posición. Los 10 gramos que pesa una lapicera son tan importantes como eh, cuando vos compras un piloto o perdón, cuando contratás un piloto o cuando compras un motor o otro motor, el peso de una lapicera es fundamental. Ahora a la hora del cambio reglamentario o a la hora de sentar Richard alguna figura sí. como ahora tiene eh, Ferrari eh, de, en la silla más importante de la Fórmula 1. Mercedes. Bueno, sí, Ferrari, pero sí, sí, Ferrari. Claro, a ver, Ferrari y Mercedes. Sí, sí, exactamente. Fíjate que me agarré pensando, estaba pensando lo que decía precisamente Luis, sobre de que hay equipos que se acercan a otro y viene un cambio de normativa, ¿no? Otro equipo que se acerca Ajá. y viene el cambio de normativa. ¿Te acuerdas en, en, también cuando estuvimos platicando, profe, con Albert Fábrega? Que le, le, le pregunté, oye, Albert, una preguntota. <laughs> se necesitaba el cambio de reglamentación en Fórmula 1 ya, y me dijo mira, hace dos años yo te decía que con urgencia hace falta que ya lo cambien ya, porque el dominio de Mercedes dale y dale y dale, dale con Mercedes ándale que los equipos se acortaron ya esta última temporada ya veíamos a Red Bull que se pegó mucho a Mercedes, veíamos un McLaren que también iba regresando que ya se metía en los podios, veíamos un Ferrari que pues ya poquito iba asomando ahorita si me dices a mí yo, Albert Fábrega, yo no creo que era necesario el cambio. ¿Sí? Ok. Hay equipos que van a sufrir. Hay equipos que van a sufrir con esto. Y bien nos dijo, hay un grande que va a sufrir con esto eh, con este cambio. ¿Sí? ¿Sí? Y en ese momento quién? Red Bull, Ferrari, Mercedes. Pues Mercedes fue el que le estaba pegando, ¿no? Entonces, los cambios son, son complicados, hay algunos algunos otros que le que le aciertan. Sí, y con lo que comentas de esta información que supuestamente ya se le filtró a Toto Wolf, pues bueno, son los chismes que andan por todos lados, hombre, o sea, es como los, a ver, es como el famoso eh, documento este que firmó Alexander Albon, ¿no? De confidencialidad Ajá. en Williams para no llevar información a Red Bull, ahora que está como piloto de Grob. Sí. Sí, lo firmó, yo yo prometo. Firmó. Yo prometo que no llevo nada. Sí, Manuel. Manuel, sí, 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 nos ve ahí. Sí, créete. ¿Por qué crees que ahora que Piastri, en teoría, va a estar eh, manejando para, para Williams, ¿por qué crees que Mercedes dice vámonos, vámonos? No vamos a estar aquí. Un piloto de Renault, un piloto de Red Bull, oye, pues y con motor Mercedes, oh, entonces, nos van a chamaquear. Entonces, pues vámonos. Si está tomando Toto Wolf la, la decisión correcta, a mi modo de ver, ¿no? Sí. La fórmula uno es así, la fórmula uno es así. Bien comentaba, ¿no? ¿Quién al el que decía, se cae una cartera en el pado y no la agarran? El negro Carmona, decía. Eh, 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 se eh, llega, eh, no eh, llega a tocar el suelo. Una <laughs> no, vez lo que lo invitamos, lo veo. Sí, 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 correcto, correcto. Es una de las máximas que sostenemos en este, y a mandarle un gran abrazo al negro Carmona de, de, de los colegas de Motorland. Pero aprovechemos que tenemos a Luis, que es fanático de Williams, para que más o menos nos dé su parecer, ya como especialista y... Eh, si quiere también su versión como fanático, ¿cómo ves a Williams, el futuro, la Silly season, estos traspasos de gente, tal vez un cambio de motor? Eh, ¿Pensás que va a llegar de Piastri con los motores Renault? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo sentís tantos años desde aquella victoria del de amigo Pastor Maldonado? Que han pasado 10 años. Aquí okay. okay, está. Y mira y a Andrés cómo se le mueve el corazón cuando menciona okay. a Maldonado. Me tocó estar ahí, de hecho, en esa carrera. No, ya. Me a Montoya por acá. Me, me tocó verlo por última, justamente esa victoria en vivo y a todo color. Y después el incendio que se vio en el garage de Williams, ah, fue la sí, explosión sí, fue y la gente, a la sí, sí, corriendo para sacar a Frank, porque aparte donde se dio la explosión fue, si no mal calculo, dos metros donde estaba la silla de Frank en ese momento, Caray. porque él estaba celebrando en el box. Eh, la situación de Williams en este momento creo que ya no es tan terrible como lo fue hace unos años que desafortunadamente el no, equipo nada. tuvo que venderse por una mala administración. Yo sí lo creo es punto personal de la hija. Eh, muchas cosas se vinieron a mal a partir de su mandato. Ojo esto, Antes de que alguien también alguna vez comenté esto ya me dijo no tienes algo con no 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 a ver hay mujeres muy capaces de la Fórmula sí. Uno y decir eso simplemente ella no supo cómo administrar un equipo que ya estaba en malas condiciones. Porque tampoco es que Williams estuviera en muy buena situación. Ya estaba en terapia en ese momento, no intensiva, pero sí media, y pasó a terapia intensiva. Ya estábamos mal en ese momento. Ya era pero, un equipo sobreviviente, dentro de una estructura que privilegiaba okay. a los grandes equipos, un pequeño sí. equipo. Se venía de caer HRT, se venía de caer ¿Sí? Caterham, oye, ya oye. no existía Minardi. Y bueno, sí, ya okay. esa decadencia empezó en los, en los años 2000 cuando BMW se separaba totalmente de Williams y ahí fue como que se vino para abajo, ¿no, Luis? Y todavía vino una muy buena época con sí, alguien sí. que casi nadie menciona, pero que fue fue un gran artífice y que tal vez pudo haber cambiado la historia si no subiera a Mercedes. A ah, claro. Justo cuando Llega Toto Wolff y él comienza a tomar or, eh, parte de la dirección del equipo, da instrucciones. Sí. Williams se empieza a levantar. Es como tenemos un Pastor Maldonado competitivo. Es cuando el equipo otra vez atrae la atención de un Felipe Massa, Cuando va y Botas. Valtteri. Y haciendo podios constantes, además, porque no. Terminó era con... cuarto en una temporada Botas con Williams. Exacto. O sea, no era un mal, mal equipo, pero se va, Val... se va justamente Toto Wolf con el ofrecimiento de Mercedes. Y pues ahí perdimos a la cabeza detrás del equipo ya en ese momento, porque él era el que realmente estaba dirigiendo Williams ya no era Frank, ya no era Patrick Head. En ese momento perdimos al hombre que lo dirigía y se vino todo para abajo. Hoy en día, Williams, ¿qué es? Es un equipo superviviente que está pensando en cómo convertirse en una empresa lucrativa porque al final hay un fondo de inversión que ellos sí. lo que quieren es ganar dinero. Ellos no están ahí para obtener nada más este quintos lugares, sexo. No, ellos quieren ver dinero y eso lo van a conseguir con resultados. Un buen primer paso fue traer a Alex Albon, un piloto competitivo para un coche que está demostrando que otra vez va en el camino correcto del desarrollo para llegar a la mitad de la tabla. No hay que hacernos falsas ilusiones. Eh, pensar en un campeonato, eso no va a pasar, creo que en cinco o seis años, y si todo saldría en un plan perfecto. <laughs> pero creo que tener Oscar Piastri sería la decisión correcta. Tal vez vas a sacrificar el motor Mercedes, la potencia que sí te da, y vas a tener un motor Renault que no tiene esas prestaciones, pero que tampoco es malo. No es no. unidad de potencia como si lo era hace cuatro años, ¿no? Que veíamos muchas dificultades cuando el equipo era Renault. Hoy en día está más cercano, pues me atrevería a decir, de un Honda, que tampoco es la mejor de todas, y más ahora que ya no tiene el respaldo completo de la marca eh, japonesa, pero va est está ahí, está en ese nivel, ya están muy parejos todos, salvo algunas excepciones en velocidad punta, ya saben. Creo que tener los pilotos con un buen talento pueden sí. ayudar más a Williams que tener que traer el lastre de un Nicolás Latifi, que a diferencia de lo que muchos dicen, es que no tiene nada. A ver, yo siempre he pensado, y igual ahorita me corrigen, que al menos para ser campeón de Fórmula 3, así sea con todo el dinero del mundo, eh, ganar en su momento una carrera de Fórmula 3, y la, la Fórmula 4, algo debes tener, eh, un poco de talento debes tener, me queda claro, porque de suerte la no sí. las ganas. Yo me puedo Campeón de la Fórmula 2. Con todo el dinero de del Formula. mundo y les apuesto que no voy a ganar. Ya no digo una carrera, no sé eso me queda claro. Entonces, algo debe tener de talento un poco, pero no se compara con un Oscar Piastri, que fue campeón en las dos categorías a las que llegó inmediatamente y que es un talento nato. Imagínate tener ese talento desarrollando tu coche con un Alex Albon, que también ya demostró que aprendió mucho en Red Bull de su año, de tenerlo en la banca, absorbió mucha información. Pues vas a tener un equipo que se va a poder poner a la mitad de la tabla, yo creo que un nivel del que ahora está Alfa Romeo. Y, y tú hablabas, eh, Luis, precisamente de, del mandato de, de Claire Williams. Y, digo, recuérdame y, y sácame de, del error. Eh, recuerdo dos mujeres al mando de equipos de Fórmula 1, que es eh, Claire Williams y Monisha Kaltenborn, ¿no? El, el Sauer. Sauer. Sí, Y sí, no, sí. no ubico a nadie más. Sí, este, si estoy equivocado ahí me, me, me corrigen. Este, Williams, el nombre, la marca... ¿Lo mantendrán, Dorito, el Capital, el nombre de Williams a lo largo del tiempo o va también en, en Ay, vías de? Si te soy sincero, mi teoría es que en algún momento lo van a desaparecer. Cuando okay. llegue una oferta fuerte, puede ser, no sé, no digo que así vaya a ser, pero puede ser que un día llegara Audi y dijera ya que no puede comprar McLaren y que tal vez lo de Alfa, Sky, lo de Sauber, pues compro Williams, lo que decimos, ¿no? A Dorito le importa el dinero. Y si Oye. ellos compraron a Williams en una oferta de, ¿qué te gusta? 80, 90 millones de dólares, 100 millones mm. y lo pueden vender en 600, no les voy a importar buceazo. la historia. El nombre va a ser nada. No, ¿qué, ¿Qué me importa? Ahí va a vivir en las estadísticas, ahí va a seguir por mucho tiempo. Pero a mí como empresa me va a servir más tener 600 millones que ya recupere lo que invertí, lo que gasté en los últimos años, que mantener el nombre. Yo creo que en algún momento, cuando Dorito se dé cuenta que tal vez no puede ser competitivo, o, si llega una muy buena oferta, lo van a desaparecer. Pero tú como, tú, 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 como aficionado de. Y yo creo que en el chat hay mucha gente de Williams. De hecho, aquí sí. tenemos un colaborador eh, con nosotros, Luis, que es Williams, Williams de Hueso, Colorado, que hoy no está con, con nosotros. Pero tú, como aficionado de, de, de Williams, ¿lo sigues sintiendo Williams? ¿O es un equipo diferente con el nombre de Williams? Fíjate que es curioso. Eh, este año, bueno, desde el año pasado que llegó Jos Capito, creo que retomó esa filosofía de Williams. Ok. Es un hombre muy familiar, o sea, me refiero a que busca integrar a todo un equipo como una familia. No es un hombre que esté pensando como estos grandes capitales de Fórmula 1. Está muy centrado en lo que es la historia de Williams. Él lo ha dicho muchas veces: Yo quiero recuperar la historia de este equipo, cosa que no había dicho Dorito el Capito en sus discursos. ¿eh? Ellos eran el equipo de Fórmula que compramos, Williams, y hasta ahí. Y Jos Capito tiene esta mentalidad porque él es un romántico de la Fórmula 1. Recordemos que él empezó aquí en los tiempos donde la Fórmula 1 todavía no eran presupuestos de más allá de. antes de que llegáramos a los 400 millones de Toyota y Red Bull y todas estas sí, cifras sí. enloquecidas. Él empezó en esa época del amor de la Fórmula 1. Entonces creo que hoy en día, aunque Dorito tiene esta mentalidad de capitalista, de, de querer ganar todo el dinero. Con Jos Capito al menos en el alma sigue siendo el viejo equipo Williams, o al menos él lo ha recuperado. Y lo vemos la forma en que tratan a Alex Albon, en cómo trabajan con la Tiffy, a pesar de que no hay resultados. Creo que al menos con Jos Capito es, la, es el hombre adecuado para dirigir una transición de Williams y salvar lo poco que queda de esa herencia. Esperemos, sí. esperemos que así sea, Richard, porque la verdad que Williams es, ¿qué me voy a poner yo a mencionar? Eh, los, eh, el palmarés que tiene Williams con la cantidad de campeonatos, la cantidad de pilotos, la cantidad el de. Veces tercero que... más ganador, ¿no? Y sí, sí, está, están alrededor de los ocho campeonatos, si no recuerdo mal. Justo se desconectó Andri, que debe haber tenido un problema de, de, de conexión, no está. pero está alrededor de los ocho campeonatos. Por, por mencionar algunos, está Jacques Villeneuve, está Gil. Está ahí. ¿Qué tenemos? A Alan Jones. A Mansell. Eh, claro, Alan Jones en aquellas épocas también de conspirancias donde todavía seguimos discutiendo qué pasó con la caja de cambios en Las Vegas de, de Reutemann en el 81. Nos, queremos, nos volvemos locos. Es eh, la que le pusieron a Checo ahora. Claro, es la misma <laughs> que, Exactamente. Eh, así que no, ¿qué decir, Williams? Es necesario, que es necesario que esté muy bien. Eh, los, los campeonatos de, de Piquet también eh, en el 87. Eh, una escudería que ha tenido para todos, los gustos, ha tenido sus, sus años de esas amortiguaciones automáticas, eh, que siempre me olvido cómo se llamaban, la suspensión activa. Eh, ¿qué, ¿Qué decir? Ojalá volviera Williams a ser. Eh, lo que fue para que la Fórmula 1 tal vez se pudiera generar eh, con un poco más de libertad, porque a ver, ¿qué quiero decir con, to con todo esto que, que me fui enroscando? Ojalá hubiera cuatro o cinco pilotos y cuatro o cinco equipos peleando por el puesto número uno, pero para que eso suceda, con una eh, normativa tan cerrada, con tanto congelamiento y con tanta poca libertad de poder hacer ingenierías eh, diversas y extrañas. Eh, es muy difícil que suceda eso. Se han emparejado los sábados, Luis. Hemos tenido sábados donde están por una décima, por media décima o por cinco milésimas, a veces hasta con tiempos eh, exactamente iguales. Pero los domingos son muy difíciles de, de, de igualar. Inclusive hasta con paquetes aerodinámicos parecidos, obligaciones de utilizar las mismas ruedas. Te llevo solamente estas tres neumáticos. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te trata vos, Luis, esta, esta, toda esta censura de generar motores, que no te dejen usar motores aspirados, que no te dejen usar Michelines o que no te dejen usar Bridgestone? Mira, mira como mira. fanático no me gusta, ¿eh? no, claro. no, es una gran wow. imagen. Wow. Esa wow. Se, la, se la tiene guardada al buen Andri, pero iba a llorar. Iba a llorar <laughs> el buen Andri. <laughs> yo, yo estaba llorando ese día, te soy sincero. Yo, o sea, porque en la sala de prensa, con el pase de prensa, puedes bajar a ver el podio. Sí, sí, sí. Eh, Pero es lo único que puedes hacer en el momento con el pase verde. Yo sí aproveché, mandé rápido la nota y me fui rápido a verlo. Pero sí fue un momento, creo que dudo mucho que lo veamos en los próximos cinco años, de verdad. Eso no, no va a pasar es una carrera de locura. Y respecto a lo que decías, Martín, como aficionado me gustaría que hubiera más libertad, que hubiera obviamente ah, más sí. proveedores de neumáticos, eh, más eh, dejar a los ingenieros ser, ¿no? Y, y sacar el potencial que ellos tienen. Porque creo que incluso un Adrian Newey está desaprovechado hoy en día. O sea, a pesar de que crea claro. un gran vehículo con el RB18, podría ser más su mente, igual que un James Bond. O sea, son gente con un talento increíble y con una idea que, que tú y yo no podemos, vamos, creo que muchos no, nunca podríamos imaginar lo que ellos no. piensan todas las tardes, ¿no? Cómo mejorar un coche. Pero viene el otro tema, el tema político, que aunque no nos guste, últimamente es muy, pues es muy necesario. ¿Cómo justificas tú que una categoría gaste 400 millones como se llegó a gastar en su momento un equipo y tengas, por ejemplo, crisis económicas en algunos países, que aunque no están relacionados, las grandes marcas no se quieren ver involucradas con eso, no quieren que su nombre se vea ahí afectado por estos temas, como lo que pasa ahorita con Yuri Mips, ¿no? Siempre hay sí. ese tema político que yo no soy partidero porque a veces también la gente, y lo digo por lo que veo en Twitter, se nos olvidan dos cosas. La Fórmula 1 sí puede ser tal vez nuestra forma de vida para algunos, eh, pero no deja de ser un deporte y un entretenimiento. Claro. en claro. ocasiones la gente todo se lo toma tan en serio que pareciera olvidarse de esa pala, ese punto clave, ¿no? Es entretenimiento. Eh, lo amamos, lo vivimos, lo gozamos, sufrimos, lloramos, podemos enojarnos. Creo que a todos nos ha pasado cuando nuestro piloto abandona o, sí, o algo claro. sucede así, pero nos olvidamos que es entretenimiento pero también busca y siempre ha tratado de ser la punta de lance tecnológica. Y creo que el cortarle eso le quita un gran mérito a la Fórmula 1. Si vimos el año pasado batallas tan cerradas, fue justo, porque ya no había avance tecnológico, porque la pandemia nos obligó claro. a reducir costos, a mantener un coche, y eso al final pues va a traer cierta equidad, pero también uno al ver Fórmula 1... Pues espera a ver otras cosas, ¿no? Esperas ver claro. lo mejor de lo mejor, la creme de la creme, ¿no? Como se dice ya claro. en un término muy, muy grande, ¿no? ¿Qué quieres ver lo mejor ahí? Y si no tenemos esa tecnología, creo que estamos convirtiendo al final a la Fórmula 1, sin que todavía llegue a ser, pero en una categoría de cierta forma monomarca. Ese ¿sí? es el miedo el mío, Luis. Ese es miedo. el miedo. Se puede convertir, es lo peor, ¿no? Puedes dejarles que construyan el coche. Pero con poca libertad técnica, ¿qué puedes hacer? O sea, Estoy vas a tener el WEC Y mira, que amo el WEC, Pero vas a terminar como ellos. Tienes ciertos parámetros que puedes mover y a partir de ahí ya no puedes manejar nada. Es que, es que ya estamos muy cerca y vamos camino a hacer monomarca. Ya tenés monomarca de neumáticos, solamente tenés tres motoristas. Cuando te querés acordar, en, de buenas a primeras, eh, lo tenés a Adrian Nui dibujando con un grillete, con una cadena y una bola de. De, de Boniche, eh, dibujando completamente limitado, le pega, hay uno que le pega en la mano así cada vez que se pone a dibujar por fuera de. hace pensamiento lateral, y viene uno y le dice, no, eso no se puede. Eh, sería hermoso, sobre todo, siempre apuntamos a lo mismo, ¿no? Autos más pequeños, autos más seguros, autos más livianos, eh, pero también autos más libres, cosas de poder tener salidas, escapatorias radicales, Richard, donde sí. si hay un Mercedes que tiene 1100 caballos y un Ferrari que tiene 1000, ya no hay manera de alcanzarlo. Entonces, me tenés que permitir cambiar la, el tamaño de las ruedas, me tenés que permitir achicar los pontones, agrandar los pontones, hacer todo tipo de, de salidas, no. Ricardo, porque si no, ¿para qué tenemos, ingeniero? Lo platicaba el mismo eh, Adrian Newell hace un par de días, ¿no? Que él quiere regresar aquí a Fórmula 1 de autos más pequeños más ligeros, efectivamente coincido con Luis, pues es que los tienen amarrados, o sea, denles libertad en serio de, de poder evolucionar estos autos, nos comentaba el buen Espiro, un colaborador de nosotros, Luis, decía, bueno, ¿por qué no? Déjenlos, yo algún día quiero llegar a ver, nos decía el, el Espiro, que en un túnel vayan pegados al techo, <laughs> déjenlos que... El... Le digo, Espiro, espérate. Pero, Vamos, vamos, como dicen acá en la 5 de febrero, vamos, vamos por partes, espérate, <laughs> ¿no? Como dicen la Bondojo por allá, espérate, vamos por partes. Pero sí, la libertad, ¿no? Hay que dejarlos trabajar, eh, Luis, pero están muy, muy limitados. O sea, llega un momento en que, pues ya como Adrian Newby, pues eh, tratan, o los grandes eh, desarrolladores, tratan de, de exprimir el máximo, pero llega un momento que dices, ¿y a dónde le muevo? No, encima es carísimo, ¿qué eso. le muevo? ¿Qué le muevo ya? Entonces. Posicional. Hay que sacar un hashtag que se llama Liberen a Adrian Nui. Eh, que lo dejen pensar. Es que encima es caro, y esta normativa, por ejemplo, del límite presupuestario, pues la realidad es que no es no es que todos los equipos dispongan de 135 millones de euros. Claro. Sabemos que hay equipos que a duras penas llegan a 80, 90, y esos 40 millones siguen haciendo una diferencia en el rendimiento, ¿no? O sea, eso de querer equipararlos, todavía haber escuderías que no lo consiguen porque son cifras están lejanas de su de su y, ti, espectro. y, y, y ahí viene ahí viene la, la confusión de mucha gente Luis precisamente porque si en mm. es que ahora con el tope de presupuesto este pues ya todos los equipos están iguales mm. no yo te puedo poner 10 dólares por un ejemplo si Red Bull los tiene que a todo dar. si Mercedes los tiene que atodar pero si Haas no llega a cinco o sea no va a aprovechar su tope de presupuesto entonces Exacto. quién va a seguir desarrollando pues el que tiene más plata Tal cual. o sea, no crea que, que por poner un tope de un repente le sale el dinero a Hasse. ¿eh? No, 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 o sea, no, no. Obviamente, si tiene el dinero, ese es el tope. Sí, pero si no llega a esa cantidad, pues no, no, no va a poder desarrollar el auto. Ni Alfa Tauri lo tiene, ¿eh? y mira que es el no, mismo dueño. Ni correcto. ellos tienen esos 75 millones, porque obviamente reciben menos dinero del dueño, si no, no sería el negocio. Claro. Entonces, tú puedes desarrollar igual, ¿no? Y, y es complicado. Y, y creo que también. Muchos chicos, fíjate, he conocido, he tenido la fortuna de conocer muchos mexicanos que son ingenieros también en Fórmula 1, y a lo que les atraía de la categoría y al final uno de ellos se terminó yendo al WEC es por la libertad tecnológica, ¿eh? Porque Ajá. la Fórmula llegó un momento en que se volvió, especialmente cuando llegaron y Virgin, todos esos equipos, seguro se acordarán, sí. HRT, que parecía que ya había un límite muy cerrado en cuanto a lo que podías hacer y tenías sí. a un WEC que podía hacer lo que quisieras con los LMP1. Ahí fue cuando llegó Porsche, Toyota, eh, Audi se metió en problemas, Nissan quiso entrar, pero esa guerra tecnológica, pues tiene un costo, ¿no? Al final se van las cifras estúpidamente y sí. ahí recordamos que fue justamente cuando todos dijeron, no, a ver, espérate en el web, aquí ya estamos gastando, si no al nivel de los mejores equipos de Fórmula 1, ya estamos metiéndonos en presupuestos de un equipo de Fórmula 1 que no claro. debería ser para un calendario de 10 carreras. Entonces... Claro. Eso siempre es el problema, no cuánto puedes gastar y más en una economía como esta que está sufriendo bastante para los equipos especialmente. No, no hablemos de temas personales, no de temas de cuánto dinero le puedes hoy en día sacar una marca para que te patrocine. Ya no es tan sencillo como antes. Ya resultan presupuestos complejos para las compañías que entonces eso ya merma en cuánto puedes avanzar en cuanto a la tecnología. Exacto. Sí. Y también hay como una contradicción, porque por, por un lado te dicen, te vamos a poner un límite presupuestario, no vas a poder gastar por encima de tanto, más allá de si tenés ese monto o no lo tenés, yo no te dejo gastar más de 135 millones. Pero sin embargo, no te voy a dejar que utilices el motor que vos quieras. Vas a tener que utilizar el que yo digo, que es híbrido, que tiene baterías, que tiene eh, turbo y solamente tiene uno y tiene que tener las regulaciones de bares que yo te digo. Entonces te obligan a entrar en una inversión abismal donde el que tiene plata está a dos segundos por vuelta, Williams está haciendo lo que puede, es, es, es una situación muy injusta. Te obligan a utilizar una camiseta que no te puedes comprar y entonces la lavaste tanto que nunca, nunca, nunca entras dentro del campeonato, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, ahora ya es se muy... quiere poner, ya ves, de tope de, también el salario de los pilotos. Sí. Y ya quieren poner un, un tope. Aunque a ver, aunque yo soy de la idea que en el tope de los aleros de los pilotos, tú la puedes disfrazar un poco, ¿no? O sea la puedes disfrazar y, y con esto hago alusión a la NFL, porque también soy yo un ah, fiel seguidor de la NFL. Sí, es que más modo de hacer chanchullo, como se dice acá en México, mi estimado Martín, vas a Ajá. firmar, pero sabes que no te puedo firmar por cierta cantidad, pero te voy a dar una bonificación de tantos millones solamente por poner tu firma, y aparte por Ajá. conceptos de, sí, los compensan, no más es que le juegan al Canelas, le juegan al Canelas, pero están compensando todo, en ese hay más modo. Por cada partido que corras más de 15 pasos te pago 2 millones. Imagínate a, Max, imagínate a Max Verstappen, por cada carrera que quedes en el podio te va a dar tanto y ahí lo vas compensando, claro, pero lo que tienes registrado ante la NFL o aquí en este caso ante Fórmula 1, pues es un sueldo. Fíjate claro. que... Si me permites, estoy viendo aquí el chat de justamente del canal de el, el cuadrito rojo ¿Sí? Sí. y muchos creo que no están entendiendo lo que estamos diciendo, ¿no? Que mientras sean ingenieros siempre va a haber diferencias. No, no decimos que eso no vaya a pasar, son ingenieros claro. siempre va a encontrar el camino. Pero imaginen si no tuvieran esas ataduras, o sea, tú ya ah, lo no esos límites. El Williams, para mí el coche más espectacular han sido los Williams que tuvo Mansell y Prost a su disposición. Eran sí. máquinas vivientes, o sea, el coche no es que hiciera todo, pero te facilitaba mucho la vida. Eran avanzados a su época. Sí, sí, pero es que el vehículo hacía casi todo. Sí. Y eso es a lo que nos referimos, ¿no? Hoy en día pensar en que un ingeniero pueda poner en pista eso es imposible, no porque no tenga la idea, claro que la tiene claro. y seguro de tener ideas mucho mejores, pero el realmente ya no se lo permite, ya, ya no le deja Exacto. tener esa libertad. O seguro se acordarán cuando teníamos paquete especial para Mónaco, llegábamos una carrera, teníamos un paquete eh, aerodinámico eh, claro. y si sí, había una diferencia de rendimiento que se medía, que era palpable, pero todo eso ya no lo podemos ver. No estamos diciendo que, que los ingenieros no puedan no hacerlo, ¿no? claro que lo van a hacer y van a encontrar formas para ganar rendimiento. Nos lo demostró este año Red Bull, ¿no? Con, justamente con sus pontones muy distintos a los que presentó Ferrari, a los que presentó en su momento Mercedes y que terminó copiando a Aston Martin sin el mismo resultado. Claro que vamos a tener siempre Exacto. innovación, pero quisiéramos ver más, o sea, nosotros no como te... loco, quisiéramos ver cada carrera algo distinto. No te, va, no te vayas tan lejos, Luis, nos decía el ingeniero Scalabroni que ahora con el efecto suelo, pues que muchos ingenieros... De proyectistas tuvieron que informarse plenamente sobre el efecto suelo, sí, o sea, ¿por qué? Porque no, lo desconocían, lo desconocían prácticamente. Adrian Newey les iba a llevar ventaja sobre esta situación. Eh, también nos, nos mencionó de un ingeniero de McLaren que también estaba ya en aquella época del efecto suelo que lo tienen sí. todavía. Entonces, vaya, sí los tienen atados, sí los tienen atados a algunos. Hay algunos que pues, obviamente es que es como todo, ¿no? Pues hay ingenieros que son una maravilla. Pero yo sí coincido en que les deben de dar más libertad. Sí, darles un poco más de libertad. Aunque sí. hay gente que también prefiere categorías donde todos los autos sean iguales y que se vayan a la, al y que se vayan al talento del piloto. Son, es que son divertidas, fíjate. Algo Correcto. Que, yo, yo, yo no solo soy fan de la Fórmula 1, que eso es algo que a veces me dicen. Estoy fan de la Fórmula 1. a mí me gusta todo el deporte motor. Sí. De hecho, te voy a hacer sincero, uno de mis grandes sueños era cubrir el Rally Dakar. Tuve la oportunidad de cubrirlo porque. Siento que el Dakar es parte de ese automovilismo que se ha perdido, ¿no? El, el amor, el lucha lucha del hombre, que con, con un pequeño recurso puede hacer un milagro para llegar a terminar una carrera Exacto. y correr a veces solamente porque quieres demostrarte a ti algo, ¿no? Porque quieres demostrar lo que eres. Y eh, esa es parte del deporte motor. Las categorías monomarca no son malas, son muy divertidas. Tenemos que indicar que es, es muy es increíble. Eh, tenemos un poco también eh, lo que son las categorías de desarrollo de la Fórmula 2. En ocasiones, ver bueno, una carrera de Fórmula 2, si quien no está viendo o no las ha visto, madrugue o quédese después pues de claro. la calificación. Vale la pena ver cómo estos chicos se vuelven locos por querer demostrar su talento a la Fórmula 1. O sea, se ponen mejores que las de Fórmula 1 en muchas ocasiones. Entonces, no está mal. Lo que, lo que queremos es ver más libertad tecnológica porque, pues, al final, los ingenieros están ahí para eso. O sea, el sueño de un ingeniero cuando llega a la Fórmula 1 es innovar, es buscar ese pequeño matiz que pueda cambiar todo en su época, que su nombre se convierta en un Adrian Newey. Claro, Esa es la idea de ingeniero, porque a veces solo pensamos, aquí estaba leyendo, es que los pilotos no podrían demostrar talento. Sí, pero la Fórmula 1 también se trata de ingeniería. Es parte de la esencia claro. de este deporte, y muchos de los ingenieros quieren demostrar por qué están ahí, que su cabeza puede darles mucho más de lo que al rival y eso a la vez lleva a una competencia también muy abierta, en cuanto a lo que es la ingeniería, que también queremos ver en la Fórmula 1, porque creo que a todos nos apasiona ver cómo una pequeña pieza puede tener una diferencia de rendimiento, y justo es esto voy, lo que vimos con Mercedes, que cambio dio el viernes, al tener este segundo listón, soporte, eh, como le quieran llamar, en este piso, a no Entonces, tenerlo, sí. claro. pero esto lo se consigue con el ingenio de una persona que Regresando a la polémica, supuestamente ya sabía un poco cómo iba a ir la directiva técnica y tener listo eso. Pero para claro, esto claro. días, eh, Y esto habla de un ingeniero que vio el hueco y dijo: Ok, hay que hacer esto para poder ejecutarlo de inmediato. Exacto. Y la Fórmula 1 es ingeniería porque por eso tiene campeonato de constructores también. Tiene campeonato de pilotos. Los autos tienen que ser más dependientes del ser humano que va arriba para que el campeonato de pilotos tenga un sentido lógico, que no solamente el que tenga la mejor máquina gana, eso calculo que es lo que están queriendo decir en el, en el chat, obviamente nosotros queremos eso, pero también queremos que aquel que no tiene la máquina, y acá toco el tema Alonso, que no lo hemos mencionado todavía, aquel que no tiene la máquina y un día, en lluvia, hace una hazaña, logra el segundo lugar y vos decís, mañana... Si esto fuera una, una Fórmula 1 de hace 20 años, este tipo o la gana la carrera o sale tercero o cuarto, se fue hasta el noveno lugar, porque básicamente el auto está limitado, tiene una serie de restricciones, etc. Si Alonso hubiese podido hacer repostaje de combustible para salir con el auto más liviano, si Alonso no hubiese tenido el auto en parque cerrado y hubiese podido levantar el auto para la lluvia y bajarlo para piso seco, si Alonso, etcétera, 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 tal vez Alonso no salía noveno. Fue muy bueno lo que hizo Alonso en una Fórmula 1 donde el humano casi no hace la diferencia en, en el auto. Fue muy, muy, mucha gente muy contenta viendo que al otro día largaba segundo y decía, le voy a ir a ganar la primera curva no, a Max Verstappen Richard. O sea, sí. era... Todo el mundo. ¿Quién se perdió la primera curva de, de, de este gran premio? No, nadie. La verdad, fue una muy buena carrera de, de Fernando, aunque al final ahí tuvo algunos movimientos medio truculentos ya para terminar la, la carrera que lo limitaron de algunas posiciones. Pero vaya, esto no quita la buena, la buena carrera y pues a bordo de un alpín, ¿no? Ese alpín que, que pues no da muchas prestaciones. De repente hay unas carreras que andan mejor, otras carreras que no va, no va tan bien. Pero regresar a ver a Fernando Alonso en una primera fila desde Alemania en el 2012, no observábamos a Fernando Alonso en primera fila, imagínate, ¿no? Ya pasaron 10 largos años, yo tenía 15 en aquel entonces, entonces ya no dan las cuentas, ¿verdad? Luis se me quedó viendo con cara de que sí, Manuel, cómo no, ahora resulta que tienes, que tienes 25 años, pero bueno, este, no, la verdad, muy buena carrera, muy buena carrera por parte del piloto asturiano. Y pues vaya, yo sí, yo estaba emocionado, en serio, yo cuando estaba narrando la carrera, eh, Martín, yo dije, ah, que Fernando llegue, que llegue en los primeros lugares, en verdad, me dará muchísimo gusto, pero también hay que ser honesto, ¿no? El rendimiento del auto, y ellos lo habían comentado, ¿no? Lo comentó Safnauer, en condiciones de seco parecemos muy competitivos, desgraciadamente ah, la ah, carrera bueno. va a ser en seco, ¿sí? sí. Eh, en mojado competitivos en seco no íbamos a hacer tanto, right. y está está la situación ahí está la situación, perdieron rendimiento y pues se le vinieron los de atrás, pero con ganas ¿Cómo ves Luis, a estos pilotos que muchas veces son tildados de, de pilotos grandes, yo tengo 46 años eh, para mí Alonso es un pequeño niño con, con sus 41, un Kimi Raikkon en un Vettel, un, hasta a Hamilton se le dice que es grande yo, eh, hay gente que eh, me gustaría llamarla, invitarla a mi casa y, 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 y tener una, una conversación muy seria Vos, Luis, ¿qué te pasó con esto de Alpine, con Alonso y con el rendimiento de Vettel, que a veces está muy para arriba, a veces se cae? Yo creo que Alonso a ver, podría ser uno de los más grandes. Eh, al final tiene dos campeonatos del mundo, eso es increíble. ¿no? No, no cualquiera consigue, ya no digamos dos, uno. <laughs> La lista es muy, muy corta. Desafortunadamente, creo que Alonso es el claro ejemplo de que a veces una decisión. No voy a decir errónea, porque por algo la tomas en su momento. De decides tomar un camino, puede ah. cambiar toda tu vida, ¿no? Eh, cuando decide cambiar a Ferrari, luego regresar a McLaren, estos caminos que lo fueron alejando, aparte de coches que años después se volvían competitivos, eh, parecía como una estela de mala suerte contra él. Pero el talento está ahí, es, es un hombre que carrera tras carrera, a sus más de 40 años, nos sigue demostrando que es un gran piloto de Fórmula 1. Que tal vez es quien mejor entiende hoy en día los coches, porque hay que destacar algo: si Alpine ha avanzado también en su desarrollo, es por tener un hombre con la experiencia de Fernando Alonso, claro. que ha transitado por X cantidad de tecnologías, los B10, los B8, los B6 con el famoso KERS, luego este, uh -huh. este sistema híbrido ya más establecido, de aquel que fallaba tanto. Eh, tenemos un piloto que es sumamente completo, yo me atrevería a decir que tal vez el más completo en cuanto a conocimiento técnico. De la parrilla de la Fórmula hoy en día. Pero al estar en un equipo que no ha tenido los pies ni cabeza, como decimos en México, no tiene una directiva estable, pues pierdes el rumbo. No, Para no, tener claro. un equipo de Fórmula 1 que pueda tener éxito, pues el ejemplo más claro es un Toto Wolf. ¿Cuántos años lleva detrás de Mercedes? Y en Renault, con la salida de Carlos Gon, bueno, su fuga después, eh, que fue el hombre que realmente impulsó este proyecto, porque era un proyecto personal de él. Que fue el que realmente presionó para que el Grupo Renault entrara de nueva cuenta en la Fórmula 1. Pues ha habido una serie de movimientos y también de recortes presupuestarios que ya no coinciden con lo que te puede ofrecer un Fernando Alonso, ¿no? Que al final puede tener todo el talento y la disposición, pero si tú no tienes otra vez la tecnología, a los ingenieros <laughs> que puedan <laughs> Ahora, ayudarte a desarrollar este coche, pues es tener hoy un piloto que te va a ayudar, pero que va a tardar bueno. más en conseguirlo. Creo que al final estamos viendo un Fernando Alonso, me gustó lo que vimos en Canadá. Me gustó verlo operar a la frente en la clasificación y me gusta verlo porque además un piloto contrario a lo que mucha gente piensa es este muy sencillo y hablar con él es una delicia, ¿eh? claro. hablar con él algunas ocasiones en entrevistas y sí, la primera vez llegamos con la idea de que era lo que en México decimos muy cerrado, uh -huh. o en México decimos payaso, pero es una uh -huh. persona que te explica cualquier tema de una forma tan clara por la comprensión que tiene. Claro. Y además, tener un piloto así en la Fórmula 1 y que además con un carisma increíble, ¿eh? porque es muy carismático. De hecho, además, fíjate, Luis. Perdón, eh, perdón, profe, ya casi para, para despedir el, el, el programa. Sí. Fíjate, estoy observando la foto precisamente que puse hace ratito, donde está el, eh, la victoria de Pastor Maldonado. Fíjate sí. la grandeza, ¿no? Vemos a un. Vamos eh, a sacar la muestro otra vez para la gente que no la. Está, no eh, la Kimi no la y Alonso eh, Exactamente, donde está Kimi y, y Alonso levantando a Pastor. Nomás imagínate, qué padrinos de Pastor Maldonado de podio en su primera victoria, ¿no? Fíjate la humildad, la grandeza de estos dos eh, personajes, tanto Kimi como Fernando de levantar a Pastor. Eh, en la primera victoria de Checo, victoria es victoria, gran victoria de Checo, pero los padrinos de podio pues fueron Esteban Ocon y Lance Stroll, quien en su vida iban a hacer esto, que hicieron <laughs> estas dos figuras. No claro, o sea, hubiesen tenido un momento de distinción como ese. Sí, ¿verdad? Exactamente, fíjate la grandeza. De unos y la mentalidad de otros. Pero bueno, Exacto. qué bonito, qué bonito. Y, so, y sobre Alonso, para cerrar e ir cerrando, que Luis ya tiene que hacer, cumplir con sus otras tareas. Alonso, ¿qué decir de, de su palmarés? Ya lo hemos mencionado, Luis, pero además, un piloto que viene de, de haber corrido en la Indy. Con buenos resultados. Obviamente tiene, tiene un abandono, pero estuvo liderando la carrera hasta el final de la carrera. En Indy, en Le Mans, en el WEC, en el Dakar. Con categorías completamente disímiles, donde en todas hizo, hizo un buen desempeño. Y que todo eso, vos cuando sentás a un piloto de esas características, si lo sentaras con un ingeniero con libertad de pensamiento, andás a ver el auto que diseña. Y por ahí con la mitad del dinero, por ahí no necesita 140 millones, por ahí con 30 ya te pone un auto allá adelante. Porque dice, tranquilo, levantale las amortiguaciones, que yo, sabes qué? Corrí en el Dakar con unas amortiguaciones de 50 centímetros de alto. Sería hermoso ver esas cosas, Luis. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy, Luis. No, agradecerles y decir algo último de Alonso, ¿no? Es de esa clase de pilotos que ya no hay. ¿Cuántos no quisiéramos ver que varios cambiaran de categoría así tan rápido como él lo hace? Sí. Ya no los hay. Quisiéramos ver más de esos que se arriesguen a un día decir, no tengo Fórmula 1, me voy al hueca a correr Le Mans, como lo hizo Hulkenberg también. Claro. Y que su gran éxito es tener las 24 horas de Le Mans. Creo que quisiéramos ver más dos pilotos. Agradecer a ustedes por su tiempo y bueno, esperemos que les haya sido un poco de utilidad con ustedes. Me divertí mucho, la verdad. Muchas gracias. Un placer, bienvenido a este programa. Tenés las puertas abiertas cuando quieras. La verdad, un honor tenerte aquí. Ricardo, vamos cerrando el programa también, mandarte un abrazo a vos. No, hombre, mi estimado Martín, eh, que agradecen. Gracias, Luis. Gracias, es un placer. No tenía el gusto de, de conocerte, eh, aunque sea a la distancia, pero ya poder platicar contigo es un verdadero placer. Tienes las puertas abiertas, eh, ya te estoy siguiendo en Twitter, ya, ya estamos ahí en contacto. Muchas gracias. Eh, ¿Cómo te encuentran tus redes sociales, mi estimado Luis? En Twitter y en Instagram es Luis, Ram como Ramírez y B de vaca, B chica, como le decimos aquí también en México. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias, profesor. Agradecerle a todas las personas que estuvieron conectadas, mil gracias. Entonces, pues, disfrute de la Fórmula 1 también al buen André León que tuvo algunos problemas de conexión y se tuvo que retirar, pero bueno, ya estará disponible para el próximo podcast y todos los directos que hacemos en Racing Team. Gracias, profesor. Igual a los chavos moderadores, a Luis Fernando. A Raúl, a Rueda, el buen Johnny, que están siempre al tanto del chat. Adiós para la plataforma morada y también en la plataforma roja. Mil gracias, profe. Muchas gracias. Así es. Eh, hemos tenido alrededor de 600 personas conectadas. Mucho, mucha interacción, mucha pregunta en el chat. Mandarles un saludo a todos: a José Rivera Almada, a Wall, a, a Bits y a muchos, muchos, muchos más que están por ahí y con los cuales vamos a seguir en contacto, vamos a estar hablando en redes sociales, tenemos mucho intercambio, así que agradecerles por su cariño, por su like, por su suscripción, para que este programa pueda seguir teniendo... Enormes entrevistas como la que tuvieron en el día de hoy. Si se perdieron el principio del programa, no dejen de ir ahora que terminamos a ir a buscar el principio del programa y disfrutar de todas las temáticas que estuvimos desarrollando en el día de hoy. Un abrazo Luis, un abrazo Ricardo, eh, un abrazo a Andri que se tuvo que desconectar y a Johnny que está siempre pendiente y a todos los amigos moderadores. Decirles que mi nombre es Martín Campos, que transmito desde la ciudad de La Plata en la República Argentina que me conocen en redes sociales como arroba F1 Profesor, mandarles a todos un gran abrazo. Esto ha sido Racing Team, uno de los mejores programas de Fórmula 1, y si no, ¿por qué el que vos disfrutás y estás mirando en este momento? Mandarles a todos un gran abrazo. Oye, bye bye. Perdón, perdón, antes de despedirnos, <laughs> perdón. La de la antes, sí, <laughs> la, no, no, rápido, antes de despedirnos. Sí. Ahorita, mi estimado Luis, eh, pongo la música de salida y pues, nos quedamos muteados un ratito. Si ya vas tarde, nomás te desconectas sin ningún problema, ¿vale? Okay. Cuídate mucho, amigo. Gracias. Vámonos, Quédense. profe. Adiós. Gracias. Bye. Velocidad, la altura y forma de manejo. Desde el cielo hasta la pista, cubriendo cada momento. Llego Johnny a la pista con el mejor fundamento. Las alturas su elemento y el mejor en movimiento. Richard, la voz del conocimiento. Con el micro y sonriendo, con daré el dato final. Al público en general, el sueño se hizo realidad. Esfuerzo y versatilidad. Te regalo la clave para el éxito. full right gas. Vamos a todo gas. vamos para adelante y no hay marcha hacia atrás. Velocidad en mi sangre, los motores calentar. Ponme las cuatro llantas que esto ya va a empezar. Espiró. El maestro productor, también es un gran mentor, diseñando el ganador, certeza y competidor, rapidez en proyectos, fuerte en conocimientos, el número uno firme y en los negocios. Andrés sabe todo, desde Monza hasta Monaco, la info que maneja datos para todo público, velocidad que lleva y puesta en modo automático, razonamiento y hobby, poder saber más lógico. Martín, con la experiencia para surgir. Con su conocimiento van a poder subir. Primer lugar en podio, primeros con el maestro. El canal en YouTube de Fórmula 1 más completo. Racing en Team Gas. Vamos a todo gas, vamos para adelante y no hay marcha hacia atrás. Velocidad en mi sangre, los motores calentar. menos las cuatro llantas que esto ya va a empezar. Res